Good evening, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you feeling? Great, great. That's good. Okay, I guess we are going to start. My name is Elena Chavarria. It's a pleasure to me to be working with you today. This is the pre-intermediate two. This is the course, right? I don't know if you know each other. I'm sorry, I have some issues. I was saying, my name is Elena Chavarria. This is the pre-intermediate course. This is the number two. I don't know if you know each other already. Or this is the first time. Yes, for me, the first time. Okay. Entonces, ¿esta es la primera vez que ustedes se conocen? ¿No han estado juntos en ningún otro curso antes? No, for me, the first time. Okay, okay. And the others? First time for me, too. Okay, nice. So we are starting a new process, right? We are going to meet each other and we are sharing knowledge in this course. Well, for the beginning, let me share my screen. I will share with you the presentation of the course. Can you see the presentation? Yes, teacher. Okay, nice, nice. As you see, this is the beginning, the presentation of the topic and everything, right? We have here the table of contents. We're going to have an introduction, the topic, the first topic, how often do you exercise, some vocabulary and practice, and the conclusion of the class of this day. First, we have a sentence here. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. In this case, we are creating our knowledge, we are creating ourselves. Dice que la vida no es
de encontrarnos a nosotros, ¿verdad? No es tratar de encontrarnos a nosotros, sino que la vida es acerca de crearnos a nosotros mismos. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Con estos cursos en inglés. Vamos a dar las generalidades en español, ¿verdad? Para que sea un poco más cómodo. Sabemos que las clases van a ser de lunes a jueves, todas a la misma hora, de 8 a 9 de la noche, ¿verdad? Siempre se van a meter en el mismo enlace que les mandé en la tarde, ¿verdad? Con el mismo ID, con el mismo password. Vamos a tratar, ¿verdad? De hablar de los temas que se van a ver en la plataforma, porque ustedes obviamente van a estar trabajando en la plataforma, resolviendo las actividades que aparecen allí. Vamos a tratar de ver las partes, ¿verdad? Que nos parecen un poco más difíciles, puede ser, o que tengamos un poco más de dudas. Si ustedes pueden trabajar en la plataforma y adelantarse lo más que puedan, no hay ningún problema, sería lo ideal, ¿verdad? Si ustedes revisan las plataformas y los temas antes de entrar a las videoconferencias, ¿verdad? De la noche, y así ustedes traen, ¿verdad? Anotadas sus dudas, vocabulario, palabras que tal vez no estemos muy familiarizados, pues sería genial, ¿verdad? Porque vamos a estar tratando de compartir, de practicar, ¿verdad? De crear nuevos vocabularios y ese tipo de información. Siempre que ustedes tengan una duda, ustedes son libres de preguntar y decir, teacher, yo no sé qué es eso, cómo se dice, ¿verdad? Tengo dudas con esta actividad, con este ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ustedes pueden mandar mensaje en el grupo y preguntar, ¿verdad? Cuando tengan dudas sobre las actividades que se van a estar realizando en lo que es la plataforma. Otra cosa, sabemos que a veces es un poco cansado, ¿verdad? Que nosotros entremos a esta hora a una videoconferencia o una clase o algo así. Pero la asistencia también, ¿verdad? Es punto importante para ustedes, el tiempo que ustedes permanezcan dentro de lo que es, ¿verdad? La llamada y eso, porque se va a ir monitoreando todo ese tipo de información. Si a la hora de que estemos nosotros, ¿verdad? Hablando en inglés, ustedes sienten que es demasiado rápido, demasiado, no sé, algo que ustedes tal vez sientan un poco incómodo, pueden decirlo. No estoy entendiendo mucho de lo que se trata el tema, puede repetirlo, puede hablar más lento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ustedes están en su derecho de decir ese tipo de cosas. Bien, como me dijeron que ustedes no se conocen entre sí y obviamente, ¿verdad? Yo soy nueva también para ustedes, nos vamos a presentar, vamos a hablar un poco sobre nosotros, que es algo bastante básico, yo sé que siempre se hace en todos los cursos, ¿verdad? Y a veces nos da un poco de risa decir, ay, me tengo que presentar. Pero eso es para que nosotros nos vayamos sintiendo cómodos entre las personas del grupo, ¿verdad? First, I will talk about me. My name is Selena Chavarría, as I said before. I am in charge of the course. If you have some question, if you need some help, you can text me or call me maybe and ask for help. Who wants to begin? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere ser el que va a romper el hielo? A decir, mi nombre es, y algo relacionado sobre ustedes mismos. Me, teacher. Okay, tell me. My name is Melissa Alfaro. Nice to meet you. Nice to meet you too. I have 26 years old and I live in Lourdes. Mira cómo I se la paga un poquito sin la Mireia. Las nenas. Sin la Carla, quiero decir. I study a marketing degree and I work in Confecciones del Valle. Okay, nice to meet you, Melissa. It's a pleasure to have you here. Next one. Who wants to be the next one? Me, teacher. Okay, tell me. My name is Carlos Arriaza. I'm civil engineer. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's a pleasure to have you here. Thank you. Next one. Okay, good evening. Good evening. My name is Orlando Lopez Pineda. Nice to meet you, everyone. I am business administration.
and I work in customs for about 20 years, and I'm very happy you stay with everybody, and maybe I think to learn to English, you help me, nice to meet you everyone. Okay, yeah. Nice to meet you. It's a pleasure to have you here too. Thank you, thank you. You're welcome. Next one. Me, teacher. Tell me. My name is Armando Genaro Leiva. I work in textual industrial. I live San Salvador. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's a pleasure to have you in this course. Next one. Okay. Ponela ahí por. Sí, espacio. No los han hecho presentarse. No, ojalá que no. Wait me a second. The person who has the microphone on, please turn it off because we are hearing the noises. Tell me, Jose. Thanks, teacher. My name is Jose Luis Vela. I have 43 years old, and I'm a psychology. I work in the World Vision ONG. I love read and run every day. Thanks. Excellent. Nice to meet you. It's a pleasure to have you here in the course too. Next one. Who wants the next one? Me, teacher. Tell me. Good evening, teacher. And good evening, everyone. My name is Miguel Alexander Hill. I am 18 years old and I live in San Salvador. Okay, nice to meet you. The next one. Me, teacher. Tell me. Okay, my name is Daniel Delgado Canizales. I am 39 years old. I work for Caja de Crédito de Ufayua for General Manager. I live in Tlaxcala, Santa Ana. Nice to meet you, everybody. Nice to meet you. Okay, the next one. Hi, teacher. Tell me. Hi, good evening. Hi, good evening. My name is Carlos Cruz. I am a graphic designer. I work in America Publicity. Okay, nice to meet you. It's a pleasure to have you here. Nice to meet you. Okay, next one. Someone else? Hi, teacher. Hi, tell me. Me, teacher. Good evening. Good evening. My name is Rosemary. I am studying Hi. Accounting. Good evening, teacher. Wait me a second. Nice to meet you. Nice to meet you, Rosemary. Tell me. Who is the next person? I hear someone talking. Who was it? Hi, teacher. Hi, tell me. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. 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 Yes, teacher. Yes. Okay.
Tell me. Good evening, teacher. Good evening, Mario. My name is Mario Adolfo Arevalo. I enjoy teacher informática. Okay. En la ciudad de Santa Ana, sí. Okay, nice to meet you. Okay, okay, okay. Someone else? ¿Alguien más? ¿Alguien que se me haya quedado? Mi teacher. Tell me. Good evening. My Good evening. Name is Giselle Campos. I'm a student in the US and I live in San Salvador. Okay, nice to meet you. Someone else? ¿Alguien más? Me, teacher. Tell me. Good evening. My name is Monica Judith Patricia Capa. I am 19 years old. I live in Cincinnati. Okay, nice to meet you. Good evening, teacher. Good evening. My name is Maribel. I work in Texofil. I live in Soyapango. Oh, nice. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. ¿Estamos todos o me falta alguien? Me, teacher. Okay, me tell teacher. Me. Okay. My name is David. I live in Acajutla Beach. Can you hear me? Yes, yes. My favorite hobbies, all my hobbies are play guitar and play soccer. Yes, it is all. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, next one. Good evening. Good evening. Tell me. Can you hear me? Yes. Yes. Arabia. I'm 21 years old and I live in San Vicente. Oh, nice to meet you, Maybelline. Okay. Someone else? Ok, creo que ya somos todos, ¿verdad? Muy bien. It's a pleasure to have you here in the course. Es un placer, ¿verdad? Estar trabajando con ustedes en este curso. Como les decía al inicio, vamos a estar trabajando de lunes a jueves a la misma hora, de 8 a 9, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en las partes que ustedes encuentren más difíciles, ¿verdad? También de la plataforma. Ya que ustedes tienen que avanzar también en los ejercicios que se les van a poner en la plataforma. Hoy vamos a ver un poco sobre eso porque tenemos el inicio, ¿verdad? De esos temas que vamos a estar viendo en la plataforma. Como les decía también, la oración que teníamos al inicio de la presentación, la vida no solo es tratar de encontrarnos a nosotros mismos, sino también de crearnos. Y aquí nosotros estamos creándonos. Estamos aprendiendo un nuevo idioma y es increíble, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco sobre lo que es el trabajo también que vamos a estar viendo en la plataforma. Let me share my screen again. And we have the first thing. We have the first topic, conversation. I hardly exercise. I hardly ever exercise. And we have a conversation. This conversation, you will find it in the platform.
here I have the image with the conversation, but we are going to hear also the audio with the speaking, the pronunciation of the sentences. Now, I will show you the platform. Give me a second. Let me see. Here we have. Here we have the platform, right? Now we have the video with the audio of the conversation. If you can hear the audio or watch the video, you can tell me, right? You can see the video? ¿Pueden ver el video? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. Let's hear the conversation. Volume, up the volume. No se escucha. No? Oh, wait me a second. I will share it again. Okay, here we have. I hardly ever exercise. Can you hear you're it now? Really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. In our next session, I will teach you. Okay. We have the conversation. They are talking about exercise, right? They are talking about how often, con qué frecuencia ellos hacen ejercicio. Then they are talking about how often, and he said he's someone that really likes exercise. Es alguien al que le gusta mucho el ejercicio. But she doesn't like it. She is someone, we can say lazy, a lazy person. So we are going to hear it one more time. And then we are going to talk about the words that we don't know, or maybe we don't have any idea of the meaning. So one more time. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About what about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually watch TV in my bedroom. I guess I'm a real couch potato. Yeah. Our next session. Okay. Claro, can we? Now we are going to the presentation to see the conversation because we have the image here. Okay, we have the conversation in this part. Okay, words that you don't know or maybe you don't have idea or maybe you don't see frequently some words. Palabras que no conocemos, palabras que se nos hacen un poco difíciles. In the conversation. Sí, sir. Tell me. What is the meaning of lift? The lift weights. Lift weights, yes, teacher. The lift weights is el levantamiento de pesas.
Levantamiento de pesas. Sí, es el levantar pesas, ¿verdad? Es levantar las pesas. Ese es lift weight. Okay, thank you. You're welcome. Another one. Otra palabra que no tengamos muy clara. I guess. Tell me. Yes, about the hardly. Hardly ever. Hardly yes. Ever. Ah, casi nunca. Casi nunca. Right. I hardly ever. Casi nunca, ¿verdad? Thank you. Okay. You're welcome. Let me see. I guess. The phrase I guess. Sí, eso es, yes. Eso es lo que. Ok. En ese sentido, ¿verdad? I guess es como tratar de saber, ¿verdad? I guess, yo creo, maybe. Cuando utilizamos eso, ah, I guess, yo creo, ¿verdad? Puede ser. Another one. I have problem with the traduction of the I'm a real couch potato. Oh, a real couch potato. That is a phrase, esa es una frase, ¿verdad? Que se utiliza para las personas que son flojas o que son perezosas. Es como decir, ah, yo me tiré en el sillón toda la tarde y vi televisión. Entonces, soy una persona bastante sedentaria, bastante floja, que no hace muchas cosas. If you can see the image, si ustedes pueden ver la imagen, vemos a dos personas totalmente diferentes, ¿verdad? The first one is someone that exercise a lot. Es una persona que hace mucho ejercicio. And the next one is someone that likes to watch TV all day. La otra persona, ¿verdad? Le gusta mucho ver televisión y pasar su día así. Entonces, this conversation is about that. The people that likes to exercise and someone that don't like to exercise. If you see, he, ¿verdad? He, Paul. O sea, nosotros tenemos nuestra persona. Paul is a person that makes a lot of exercise. He lifts weights, he going light skating, but the other girl, Mary, she said that she don't like to do exercise. Another word, otra palabra que no tengamos tan clara. Skating? Ah, going light skating. Es el patinaje, pero con ese tipo de zapatitos como los que vemos en la imagen de rueditas. Ese es el tipo de going light skating. Another teacher, one? Dígame. I almost always. Almost always, casi todo el tiempo. Casi siempre. Oh, okay, thanks. You're welcome. ¿Alguna más? ¿O estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Okay, let me stop this. And we are going to have a little game. Okay? We're going to have a little game. We are talking about how often. Estamos hablando de con qué frecuencia, ¿verdad? Según lo que estamos viendo nosotros en la conversación, con qué frecuencia hacemos las cosas. Pero les voy a poner en la pantalla qué tipo de juego vamos a hacer. Es un juego solo para que nosotros, ¿verdad?, nos vayamos acostumbrando, ¿verdad?, a este tipo de preguntas. How often? ¿Qué tan seguido, verdad? ¿Con qué frecuencia? Ya que nosotros obviamente vamos a hablar de los adverbs of frequency, que es el tema que vamos a estar tocando hoy y seguramente, ¿verdad?, mañana también vamos a hablar un poco sobre eso. With this, we have one rule. Nosotros tenemos una regla y esa regla va a ser: after you answer your question, después de que ustedes respondan su pregunta, you will choose the next participant. Nos estamos conociendo, es la primera vez que nos vemos todos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de crear ese ambiente, ¿verdad? Entonces, después de que ustedes contesten su pregunta,
usted va a escoger quién va a ser la otra pregunta, quién va a ser la otra persona que va a contestar la pregunta. Yo tengo aquí una serie de tarjetitas con unas preguntas que las vamos a revolver. Parecen cartas de póker, ¿verdad? Ahí están las preguntas, how often. Y vamos a tratar, ¿verdad?, de contestarlas en inglés para ir practicando nuestra pronunciación. Vamos a ver con quién empezamos. Vamos a ver. ¿Hay algún voluntario o lo escogemos así democráticamente? Ok, vamos a escoger así. Let me see. Mm-hmm. I have two. I have Carlos Cruz. Carlos Cruz is the first participant. Carlos? Hi, teacher. Hello. Okay. Hello. Let me see. What is your question? Are you ready? Okay, nice. First question. How often do you do sports? ¿Con qué frecuencia hace deporte? Cualquier deporte que a usted le guste. I'm going to gym every day. Oh, nice. Monday or Friday. The one, two or. Okay. I lift weight. I'm going to aerobic. Nice, nice. Okay. Four or five times a week. Okay, nice. Now, who is the one, the next one? The other Carlos. The other Carlos. Carlos Arriaza. Hey, teacher, tell me. Okay. The next question. Here we have, how often do you read the news? ¿Con qué frecuencia lee las noticias? I never need read the news. Never, oh my God. Okay. Who is the next person? Jose Vela. Jose Vela. Jose? Okay, teacher. Hello. Okay, your question. Let me see. Maybe this will be something in your daily life or maybe in the past. How often do you do your homework? Esto se puede aplicar a la vida diaria o se puede aplicar al pasado cuando eran estudiantes, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia hacían la tarea? Okay, teacher. I really every day I homework. Yes. Okay, nice. Every day. Okay. Thank you. The next person. Who is the next person? Let me see. Me, Catherine Maldonado. Catherine. Hi. Hello. Okay, nice. This is your question. How often do you play computer games? ¿Con qué frecuencia juega videojuegos en la computadora? Never. 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 Oh, okay. Who is the next person, Catherine? Roxana Melissa. Roxana Melissa. Yes. Okay. Let me see. Okay. This is a funny one. Es algo divertida. How often do you wear socks on bed? ¿Con qué frecuencia usa calcetines para ir a la cama? I usually use when it's cold. Oh, when it's cold. Right. Nice. Who is the next person?
Maribel. Maribel. Okay. Maribel. Okay, teacher. Hello. Your question is, how often do you text your friends? ¿Con qué frecuencia le manda mensajes a sus amigos? Often or every day. Every day, okay, nice. Who is the next person? ¿Quién es el siguiente? Miguel Alexander. Miguel. Hi, teacher. Hello. Your question. Here is the question. How often do you go to the cinema? ¿Qué tan seguido va al cine? Only one time of the week. Ah, once a week. Okay, nice. Who is the next person? Giselle Campos. Giselle. Yes, teacher. This is your question. Let me see. Okay, this one. How often do you clean your room? ¿Con qué frecuencia limpia su habitación? Every weekend. Every weekend. Okay, nice. Who is the next person? Raquel. Raquel. Hi. Hi. Hello. Let me see your question. Here we have. How often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia ve televisión usted? Sometimes I watch TV. Sometimes. Okay, okay, nice. The next person. Orlando. Orlando. Yes, I'm here. Okay, let me see. Here we have. How often do you do the cooking? Yeah, very difficult. I don't cook cooking. No, oh my God. Yes. That's something never. That you never, okay. Never do the cooking. Okay, yeah, the next person. Okay. Yeah. I think so, let me see. Daniel? Daniel? Okay. Daniel, here we have the question again. This is the same question. How often do you play computer games? Computer games. Okay. I always play video games in PlayStation. Okay. Okay, yeah. Nice. Every day. Every day. Oh, every day. Oh my yeah, God. Okay. By this moment, my hijas están jugando. Okay, your daughters. Nice. Who is the next person? The next person. Catherine de Sugo. Catherine Giselle? Yes. 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 Okay, another person. Maria Pineda? Maribel. Maribel Pineda. Maribel. Ya estuvo, teacher. Ya estuvo. Raquel yes. Beatriz? Yes. Bien, todos aquí, ya. Mi teacher.
Ah, mi teacher. Verónica. Verónica. I volunteered. Se nos estaba escondiendo. She was hiding. Yes. Oh my God. Let me see. Okay. We have another of the same questions. How often do you do sports? Oh, twice a week. Twice a week. Nice. Twice a week. Yeah. Nice. Excellent. ¿Se nos quedó alguien? ¿Se nos estaba escondiendo alguien más? Genaro Ramos. Genaro. Uh-huh. Genaro. Hi, teacher. Hello. Let me see your question. Tell me. Okay. How often do you clean your room? I clean usually. Usually? Yes. Okay. Okay. Someone else? ¿Alguien más que se nos haya quedado? ¿O ya estamos todos? Me, coach. Okay. Luis. Luis, how often do you text your friends? Every day. Every day. Every day. Nice. Okay. Okay, okay, okay. Well, now we are going to read something about the adverb of frequency, right? Because this is the part of the topic that we are going to study tonight. Adverb of frequency. We have here the indefinite adverb of frequency. Maybe you have see this one. Maybe you have listened about it, but we are going to make something like, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? De los adverbios de frecuencia. We have here some words. We have always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Then we have some examples, right? Bien, tenemos aquí algunos de nuestros adverbios, ¿verdad? De frecuencia. Si ustedes se fijan, también tenemos como una escala, ¿verdad? Una escala de la frecuencia con la que nosotros hacemos las actividades. Right? We have 100%, then we have zero. Tenemos desde el 100, ¿verdad? Hasta el cero. De esas palabras, ¿hay alguna? Tell me. I don't know what is the meaning of seldom. Seldom. Right? Seldom es, lo podemos decir nosotros que es algo que no es muy frecuente, ¿verdad? Ya tenemos ahí que algo raramente, ¿verdad? Pero seldom es rara vez, algo que no sucede con mucha frecuencia. Rara vez, ok. Ajá. Similar. Sí, es, tienen como su significado bastante parecido, ¿verdad? Pero este es como raramente, rara vez. Ok, teacher, gracias. Thanks. You're welcome. Y si nos fijamos, ¿verdad? Empezamos, cuando ya llegamos a la parte del 50, empezamos a bajar, ¿verdad? De porcentaje de las cosas que nosotros hacemos. We can say that the first 5%, digamos que del 100 al 50 son positivos, ¿verdad? Del 100, del 90, etcétera, etcétera, hasta llegar al 50 los podemos tomar como positivos. Del 50 para el 0 ya son negativos, los podemos poner en esa connotación, ¿verdad? De positivo, negativo. Always es algo que yo siempre hago. Usually también, ¿verdad? Tiene como su causal, ¿verdad? No lo hago todo el tiempo, pero generalmente sí lo realizo. Luego tenemos el siguiente, ¿verdad? Que es generalmente, ¿verdad? Casi siempre.
lo puedo hacer, puede que no sea un hábito, pero yo lo hago la mayor parte del tiempo. Luego tenemos often, que es a menudo. No lo hago todo el tiempo, no es un hábito, no es algo que yo necesito hacer en mi día a día, pero lo hago la mayor parte del tiempo. Sometimes, a veces lo hago, a veces no lo hago, se me puede olvidar, pero no es algo con lo que yo vaya a tener problemas, ¿verdad? Ocasionalmente, cuando se me cruza, ¿verdad? Que tengo que hacerlo. Seldom, que es algo raro que yo lo haga. Tenemos la siguiente, que si nosotros lo vemos solo así, podemos decir, ah, se parecen mucho, ¿verdad? Los significados, pero la siguiente con seldom tiene su diferencia porque la otra es casi nunca. Y luego tenemos never, que es algo que nunca hacemos. And we have some examples. You are always late. Si hablamos de connotaciones positivas y negativas, no es porque las acciones sean positivas o negativas, sino por el porcentaje. En este caso, ¿verdad? Las oraciones. You are always late. Siempre estás llegando tarde o siempre llegas tarde. The next one. We usually go to the movies on Saturday. Es algo que nosotros usualmente, normalmente hacemos, ¿verdad? Que ya tenemos un día específico para hacerlo en la semana. The next one, I normally swim after school. Normalmente, ¿verdad? Yo voy a nadar después de la escuela. Es algo que hago, pero que tampoco es un hábito. I often spend Christmas with friends. Yo, ¿verdad? A menudo paso la Navidad con mis amigos porque también la paso con mi familia. No es algo que yo vaya a hacer todo el tiempo. I sometimes play tennis on the weekend. A veces, ¿verdad? Juego tenis los fines de semana. No es algo que yo esté acostumbrado a hacer todo el tiempo. Luego tenemos, I occasionally eat Japanese food. Ocasionalmente, ¿verdad? Cuando se da la oportunidad, yo como comida japonesa. No es que yo todos los días lo voy a hacer, todo el tiempo, siempre, no. I seldom go to the library. Raramente voy a la librería, ¿verdad? Raramente lo hago porque no soy una persona que lee mucho, según la persona que hace la oración, ¿verdad? I rarely listen to the radio. Ahora en estos tiempos, ¿verdad? Casi nadie escucha la radio porque ya nos acostumbramos, ¿verdad? A la era digital. And the last one, I never eat seafood. Nunca como comida, o sea, mariscos, ¿verdad? Estamos hablando de mariscos en este caso. Muy bien, vamos a ver. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? En general, veo de que la oración en el ejemplo he puesto normal. Yes, we have two. We have generally and we have normally. We have two. Podemos utilizar los dos, generalmente y normalmente, que nos va a dar el mismo significado o el mismo porcentaje, ¿verdad? A la hora de hacer las cosas. You're welcome. Another question? ¿Otra pregunta? Estamos... La palabra spend. Pero que también se ocupa para gastar. Yes. We spend some money. Nosotros gastamos dinero, pero en este caso es pasar tiempo, ¿verdad? Es como spend the time. Como gastar el tiempo. Ajá, gastar tiempo, pasar tiempo, exacto. Uh-huh. Another one, otra pregunta. Hardly ever sería como negativo, pero hardly ever, ajá. Casi nunca, porque es algo de casi nunca. Serían los negativos, porque son cosas que no hacemos con frecuencia. Uh-huh. Sería en la parte negativa. Ok. Another one. Otra pregunta. Puede ser en general, no solo de la parte de esto que estamos viendo ahorita, de always, usually, no. Sino en general, de todo lo que hemos estado viendo, ¿alguna otra pregunta?
En este caso, always es como para hacer preguntas, para hacer oraciones confirmando algo. Podemos decir que sí, porque si, por ejemplo, nos preguntan, ¿verdad? Así como estábamos haciendo con nuestras tarjetitas, de how often, de qué tan seguido, y nosotros decimos always, estamos dando nosotros eso, ¿verdad? De una confirmación, de algo positivo. Bueno, podemos decirlo en algo positivo, ¿verdad? Pero como always significa siempre, es algo que siempre se hace, sea una acción, podemos decirla dañina o una... Ajá. O sea, estamos reafirmando algo. Ajá, exacto, exacto. Teacher, a question. Tell me. Perdón, en todas las oraciones, después del adverbio va un verbo. Mm-hmm. ¿Esa es una regla gramatical o hay excepciones como en el primer ejemplo o siempre ir un verbo luego? Gracias. Ok, para esa pregunta tenemos la respuesta correcta por acá. Vamos a ver la estructura, ¿verdad? Sí, aquí podemos ver, ¿verdad? The correct word order. We have subject plus adverb plus main verb. ¿Qué sería? Lo normal, ¿verdad? De lo que vamos a utilizar nosotros, nuestra estructura para utilizar estos adverbs. Y tenemos ahí el ejemplo, ¿verdad? El primero es, I read in the bed at night. Es una oración simple, ¿verdad? Que nosotros, yo leo en la cama en la noche. Pero, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? ¿A qué horas? ¿Con qué frecuencia lo hago? Yo voy a poner, I often read in bed at night. Tenemos el subject plus el adverb plus el main verb, que obviamente, ¿verdad? El main verb es el que me da la pauta a mí de saber cuál es la acción que yo realizo. Pero obviamente el adverb me va a dar la pauta a mí para saber con qué frecuencia, ¿verdad? Con qué frecuencia yo hago las cosas, con qué frecuencia yo realizo las actividades. Entonces, en este caso, sí sería seguir ese orden, ¿verdad? El subject plus el adverb plus el main verb. Ya, ahí vamos a seguir esa estructura. Pero obviamente, ¿verdad? Nosotros nos vamos a encontrar con muchas otras reglas que nos van a decir, pero en esta ocasión usted tiene que hacer esto y lo otro, pero obviamente lo vamos a seguir viendo más adelante si tenemos algunas de esas reglas que nos permiten a nosotros, ¿verdad? Jugar con las estructuras. Acuérdense que las estructuras del lenguaje no siempre son, que 100% yo tengo que hacer esto todo el tiempo, no, sino que se pueden cambiar, ¿verdad? Según ciertas oportunidades y ciertas cosas, ¿verdad? Another question. Vamos con las preguntas, sigamos con las preguntas por si tienen dudas, ¿verdad? Cuando se dice main verb, se podemos usar otros verbos adicionales en la misma oración. Sí, pero siempre vamos a tener un verbo que va a ser como el principal de nuestra oración. Ya los demás van a ser o va a ser un auxiliar o ya va a ser un agregado, ¿verdad? Pero nosotros siempre tenemos que tener nuestro main verb, que es el que nos va a dar la pauta en la oración principal. Ya luego yo después del punto puedo agregar un montón de verbos más, ¿verdad? Pero en este caso nuestro main verb va a ser ese, the read. Ese va a ser el que nos va a dar la pauta a nosotros para saber cuál es la acción principal que yo estoy realizando. Yo puedo decir, I read in bed at night, o I often read in bed at night, and then I drink water. Ahí vemos que tenemos otro verbo, pero después yo tomo agua. Pero ya ahí no le voy a poner el adverb en este caso, porque ya se lo puse, y estar agregando adverb, 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 va a ser como que bastante extraño en la oración. Pero yo voy a poner como mi principal va a ser este, y luego yo le puedo agregar más. ¿Y hay alguna forma de reconocerlo? O sea, alguna cosa, como alguna pausa, alguna coma, así como en español. Vaya, en este caso, lo que nos va a dar a nosotros la pauta, si lo vamos a utilizar aquí, en el caso del adverb, va a ser el adverb, ¿verdad? Yo pongo el adverb y el main verb. Entonces ahí van a decir, entonces esta oración que va al principio, antes del primer punto, esta va a ser como... Es lo que ella hace todo el tiempo. For example, I always text my friends before going to the school. I always text. Yo siempre le mando mensajes a mis amigos.
Then I walk to the school and I talk with my teachers. Después yo camino a la escuela, hablo con mis maestros. Ya eso es como agregado de lo que yo hago en el día, pero yo ya puse la pauta que la primera oración es lo que yo siempre hago. Ya las otras es como lo que yo agrego en el día, porque eso puede cambiar. Eso puede cambiar según el modo en el que yo ande, según el día, según el clima puede ser, ¿verdad? Ah, today is a hot day. It's a really hot day. And I don't feel like talking with anyone. Ah, el día está muy caluroso, no me siento para hablar con alguien, pero yo siempre le mandé los mensajes a mis amigos antes de irme a la escuela. Okay. ¿Alguien más que tenga dudas? No solo con la parte esta de los adverbs, sino con todo en general. ¿Algo que quieran agregar? Teacher. Tell me. Question. Normally, we use, for example, how often do... algo, something. Mm-hmm. But can I say how often are you happy? In this case, how often do you feel happy? ¿Con qué frecuencia te sientes feliz? Uh-huh. Yes. Mm-hmm. Do you happy sería. Uh-huh. How often do you feel happy? Or how often do you feel happy? Ah, do you feel, okay. Uh-huh. Okay. ¿Con qué frecuencia se sienten felices? That's a really good question. Because maybe we have some days that we don't feel like happy, or maybe we don't feel like feeling good. That's a really good question. How often, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia nosotros nos sentimos felices? ¿Con qué frecuencia nos detenemos a pensar nosotros en eso? You can make a lot of questions. Ustedes pueden hacer muchas preguntas para que las personas les puedan responder utilizando los adverbs. Are you feeling happy lately? ¿Tú te estás sintiendo feliz últimamente? No, sometimes I feel like sad. A veces me siento triste. Oh, how are you feeling these days? Oh, I am feeling sad, but sometimes, but never, but you can use it in different ways. ¿Algo más? Antes de que vayamos casi terminando, que ya casi se nos acaba el tiempo, ¿algo más? ¿Que tengan dudas? Una duda sobre la plataforma. Sí. Los ejercicios que, las pruebas que se van desarrollando allá, las vamos a ir resolviendo acá en clase. Se puede, sí. Si ustedes, por eso les decía al inicio, ustedes pueden entrar a la plataforma cuando tengan el tiempo en el día. O sea, ustedes van a revisar y van a decir, ah, yo tengo este ejercicio, pero yo no sé exactamente cómo realizarlo. O tengo dudas con esta respuesta. Ustedes pueden decir, bueno, en la clase yo le voy a decir, mire, yo tengo dudas con esto y vamos a tratar de resolverlo, ¿verdad? O si lo quiere hacer de forma privada, usted escribe y mire, fíjese que yo tengo dudas con la plataforma, no sé cómo resolverlo. Y vamos a ir trabajando en eso porque también es importante que vayan avanzando en la plataforma. Ahí está todo el material que ustedes van a utilizar, los ejercicios, etcétera. Pero si ustedes tienen dudas con eso, no digan, ay, es que no me va a contestar. No, claro que sí, que para eso estamos. Por eso les digo, también revísenla antes de las clases para que ustedes digan, ah, esto me va a servir para ese ejercicio que yo no sabía cómo hacer. Entonces, por eso vamos a ir tratando de mezclar las partes de la plataforma con los temas así como este, ¿verdad? Gramaticales que tienen que ver con los adverbs para que les ayude a ustedes con el trabajo de la plataforma. Les decía también que si ustedes quieren avanzar en la plataforma lo más que puedan, no hay ningún problema. Ustedes avancen lo más que puedan en la plataforma. Ustedes revisen los videos, ustedes revisen los ejercicios para que los vayan realizando. Ok, gracias. Es que hay una prueba en el apartado 11 que, o sea, no encuentro, le he escrito de todas formas y en ninguna forma me la acepta. Vale, si usted quiere, me manda un mensaje y me dice, tengo problemas en este y este y este, y la vamos a revisar. Ok, gracias. Bueno, ¿something else? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Con la plataforma, con la videoconferencia, con alguna otra duda? Teacher, tell me.
¿Y esta semana vamos a tener clases solo hoy y mañana o también el viernes? No, miércoles y jueves y luego nos vemos el lunes. Ya a partir de la otra semana, si es lunes, martes, miércoles y jueves. Ok, gracias. You're welcome. Okay. Y adelantándonos, y para la semana de agosto, teacher, se va a descansar jueves, miércoles, jueves. Con esa semana, sí. Yo les voy a avisar en el grupo. Todo se les va a estar avisando en el grupo. Si existe, la verdad, nuevas noticias y cosas así, yo lo voy a estar publicando. Voy a ponerles la información de esa semana para ver cómo vamos a estar trabajando en esa semana. Ajá, yo les voy a publicar a ustedes ahí en el grupo, así que vamos a estar pendientes ahí con la información. Ok. ¿Alguien más? Antes de que nos vayamos despidiendo. Teacher, ya pasó asistente. Lo hice a través de la presentación, cuando nos estuvimos presentando. Fue un jueguito por ahí. Pero ya a partir de las otras sí voy a pasar asistencia como tal. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Estamos claros todos? ¿Clarísimos, clarísimos? Dígame. No, que estamos claros. Ah, ok, estamos claros entonces. Muy bien. Solo recordarles, ¿verdad? Nos vamos a estar viendo los... Ah, no participó. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué me le pasó? ¿Qué me le pasó a Miguel? Hay tiempo. El tiempo, ay, muy bien. Hay tiempo todavía para que... Exacto, tenemos todavía. No se me preocupe que ya en las otras lo vamos a hacer participar. Muy bien, solo recordarles, ¿verdad? Los lunes, martes, miércoles y jueves nos vamos a reunir siempre a la misma hora, de 8 a 9. Esta semana vamos a hacer... estos días, ¿verdad? Miércoles y jueves, ya a partir de la otra, lunes, martes, miércoles y jueves, ahí tienen el enlace siempre en el grupo, pero si lo pierden o algo, avísenme para mandárselo de forma privada, ¿verdad? Entonces, okay, entonces nos vamos a despedir, ¿verdad? Nos quedamos hasta aquí. Thank you for coming. It was really amazing. Have a good night and see you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye bye. Thanks, teacher. Bye. Thank you.